Yo también paso. ¿Van 300? Pago por ver. ¿Tú? No voy. Yo tampoco voy. Full de reinas con cuatro chiquitas. Y yo con mi mugre tercio. Ay, Carmelita, estás enrachada en serio, Chelita. Bueno, no saben la pena que me... Ay, sí, te nota. Chelita, llévate esto, hija. ¿Quién da? Yo. Ay, qué susto. Ah, sí, sí, Beto, claro. Pero ¿cuándo te tengo que resolver? Por supuesto. Por supuesto, Beto. Si eres mi ángel de la guarda. Línea ocupada. Tita, es el quinto recado que te dejo. Por favor, comunícate conmigo. ¿Qué no le dijo que era yo el que le habló hace rato? ¿Sí? ¡Me urge hablar con ella! ¿A dónde fue? Pues no dijo. En cuanto llegue, le dice que le estoy esperando. Por eso me habló ahorita. Pero Taiwán, ¿y cuánto hay que invertir o...? Carmencita, la última vez mi único berrinche fue no haberle dado el doble a Tita. O el triple. Todas sabemos que siempre hay riesgo, pero el que no arriesga no gana. No, hombre, yo ahorita estaría estrenando carro. Bueno, pues yo no he tocado ni un centavo de lo que gané la semana pasada. ¿Y si te lo doy? Ustedes deciden, pero acuérdense que solo me esperan hasta hoy en la noche. Por la transferencia. ¿De noche? Por el cambio de horario, Carmen. Vete tú a saber qué horas serán ahorita en Taiwán. Pues el horario que sea, yo sí le entro. Pero será seguro, Tita. Es que, bueno, ve cómo están las cosas. Precisamente, Carmen, la gente le da miedo a la crisis y entonces guarda el dinero debajo del colchón. Yo lo veo como una oportunidad de oro que debemos aprovechar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Te puedo dar un cheque. ¿Y yo? ¿Cuánto más puedo invertir? ¿Conocen a María Fernanda Suárez? Claro, enorme. En menos de 6 meses se cambió de la Narvarte a Santa Fe y metió menos dinero que tú. Así que, ¿cuánto quieren ganar? Yo como que no me animo, Tita. Mejor me avisas para la próxima. Sí, preciosa. Dudas. Como veo, ¿eh? Ah, par de cuatro. ¿Abierta? Par de cuatro. Wow. Buenísima. Habla el par. El señor está furioso. ¿Ya llegó? Hace horas. Me dijo que le urgía hablar con usted. ¿Dónde andabas? Llevo horas hablándote el celular y no contestas. Jugando en casa de Carmen. ¿Cómo jugando? ¿Qué carajos está pasando, Tita? ¿Por qué gritas, Antonio? ¿En dónde está el dinero? Cuando hablas de dinero te pones insoportable. Esos 4 millones de pesos eran para garantizar el acuerdo con los trabajadores. Yo accedí a tu dichosa inversión, que según tú me ibas a dar el doble. El triple. Bueno, lo que sea. Ahora me van a demandar por incumplimiento. ¿Qué hiciste, Tita? ¿Por qué los tomaste? ¿No se supone que todo es de los dos? Ese dinero era intocable. Era para vender la fábrica y salir del hoyo más o menos. Ahora toda la operación se está cayendo y yo voy a ir a dar a la cárcel. Por favor, Antonio, nadie irá a dar a la cárcel. La fábrica quebró es por tu maldita vocación de empleado. Nunca pudiste ser jefe. Te conocí vendedor de telas y así te hubieras quedado, pero sin mí. ¿No has escuchado una palabra de lo que he dicho? Todas, pero ya me tienes harta. Te voy a devolver mucho más dinero, por Dios. Me invertiste todo, ¿verdad? Acabo de dar unos cheques. No van a tener fondos.
El que no arriesga no gana. Ya me decidí. ¿Cuánto es? $60,000, chiquita. Mira, son $20,000 en efectivo y un cheque de 40. ¿Eh? Esta oportunidad te va a dejar el triple. ¡Ay, Dios quiera! Ay, me da muchísima pena lo del pagaré, ¿sí? ¿Pero por qué, amiga? Negocios son negocios. Ay, qué linda. Felicidades, amiga inversionista. La letra, de favor, chiquita. Gracias. Ahora sí. Gracias, Chilita. Así está bien. De nada, señora. Mami, ¿de qué seguro es seguro? Yo conozco a Tita hace muchísimos años. Sí, mamá, pero nadie hace tanto dinero de la noche a la mañana. Además, esos movimientos son muy extraños. Perdóname. A la chata y a la nena les duplicó la inversión. De veras, no hay de qué preocuparse, mija. Bueno, ¿y te dio alguna garantía o le diste dinero así nada más? ¿Cómo crees? Por supuesto que me firmó un pagaré. De veras, todo está bien. ¿Y cuánto invertiste? ¿Eh? ¿Qué cuánto invertiste, mamita? $60,000, hija. ¿Mamá, eso es todo tu capital? La semana que entra me va a devolver el capital con todo y intereses. Ya, por favor, pásame el azúcar, hija. Y las tres le dieron dinero. No puede ser una casualidad. ¿Y ustedes por qué piensan que hubo fraude? ¿Tienen pruebas? No, pero no hay rastro del dinero. Además, si ella se lo hubiera entregado, yo lo sabría. Y con sus amigas pasó exactamente lo mismo. Sí, hablamos con los familiares de las otras dos señoras. Uh-huh. Nadie sabe del depósito, nadie sabe de los pagarés. ¿Y usted cree que su madre fue asesinada? La única manera de saberlo es someter al cadáver a la autopsia. Sí, está bien. Teniente. Buenos días. Buenos días. El licenciado Simón, noveno piso. Señora, en el piso 9 ya no hay nadie. No diga tonterías. Todo el personal del piso 9 se fue anoche y hace un rato sacaron los últimos muebles. Quiero subir, por favor. Pues suba. Pero ya le dije que no hay nadie, la oficina está vacía. Mire, el licenciado es mi socio. Seguramente le dejó otra dirección. Pues no, y usted no es la única persona que ha venido a buscarlo. ¿Edificio Linton? ¿Sí? Sí, licenciado. Oiga, aquí está una señora que quiere hablar. Bueno, Alberto, ¿qué pasó? ¿Por qué vaciaste la oficina? No, ¿qué pasó? No me pidas que me tranquilice. Quiero mi dinero ahora. Alberto. ¡Beto! ¡Alberto! Matilde, mi celular. Luego nos arreglamos, ustedes y yo. Un momentito, por favor. Bueno. ¿Tita? Chata, preciosa, ¿qué pasó? Carmen me comentó que ella te dio dinero para lo del fondo ese de Taiwán. ¿Sí? ¿Por qué? Tita, la nena y yo no hemos recibido ni un quinto. ¿Cómo es posible que le pidas a Carmen? Todavía no han visto un quinto, todavía. Es que dijiste 10 días y ya pasó un mes. Quiero mi dinero, me urge. Chatita, ya te expliqué que el dinero está trabajando. Si el primer vencimiento se atrasó, pues fue porque... Discúlpame, Tita. Llevo una semana pidiéndotelo. ¿Lo tienes o no?
Claro que lo tengo, pero no puedo disponer de él en cualquier momento. Te avisé que necesitaba ese dinero. Quiero mis 42 mil dólares. Ay, no me importa si gano o no. Te recuerdo que tengo un padre que me firmaste. ¿Desconfías de mí? No, lo que pasa... Chata, por una vez que me retraso, me tratas como si... Sin dramas, Tita, sin dramas. ¿Paso por mi dinero o te envío al abogado? Hay muchas hormigas. ¿Les echo veneno? ¿Te gustaron? Deliciosas. Son de mantequilla. Las hice especialmente para ti. Tus cheques. Ay, gracias, Tita. Ay, entiéndeme, por favor. Tú sabes que es lo único que tengo de dinero. Mi hijo casi no me ayuda y... Los puedes cobrar mañana a primera hora. Uno es el capital y el otro las ganancias, los réditos. ¿No te importa si te devuelvo el pagaré mañana después de que los cobre? Por supuesto que no. ¿Quieres una copa? No, gracias. Mi padre decía que un trago suaviza una pena. La Chata era mi amiga desde hace 20 años. ¿Cómo te imaginas que se siente que tu amiga se muera así, de la noche a la mañana? Pues algo así como cuando los intereses de una deuda te hunden, aunque pagues un millón de pesos, ¿no? Deja de hablar de dinero por lo que más quieras. Vengo de enterrar a mi amiga. Eso quisiera... Pero los 60 mil dólares que me diste no nos sirven de nada. Vamos a perderlo todo si no pago el resto. Pero si ya viste que se está recuperando el dinero. ¿Qué más quieres que haga por ti? ¿Qué cree? Vinieron por su reloj. El señor Orozco me dijo que pues hasta que no viera que funciona bien no le iba a regresar lo que le dejó a cuenta. ¿Se llevaron las joyas? No. ¿Por qué? Si en eso quedamos. Pues es que él dijo que con eso de que los precios suben y bajan pues no le conviene. Ay, 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 ya, déjame descansar. La señora Nena habló dos veces. ¿Qué es que le urge? Déjame descansar. La hipertensión es el asesino silencioso. Y la Chata nunca se cuidó bien. Pues sí. Pero ya estaba muy mejorada. Y luego con la ilusión de su viaje a Europa. Y hasta había pagado parte del viaje. Ay, nena, así es la vida. Hoy estamos aquí, mañana. Pásale. ¿Nos llevas todo, Matilde? Sí. Yo quisiera recuperar mi dinero. No desconfío de ti para nada.
Lo que pasa es que ya ves, la pobre chata se murió y ni siquiera tuvo tiempo de disfrutarlo. Tita, son los ahorros de toda mi vida. Por eso hay que ponerlos a trabajar para que te rindan para el futuro. Pues sí. Pero pues con la edad una se pone insegura. Mira, es que yo quisiera, si no te importa, recuperarlo. En cuanto se vence el plazo. El plazo está más que vencidísimo. Mira, yo te quiero mucho y no quiero tener problemas contigo. No te preocupes. La próxima semana te devuelvo todo, dólar por dólar. Antes no puedo. Pero sí me entiendes, ¿verdad? Es que es una cantidad de dinero enorme para una. ¿Y qué edad va a ganar? Pues sí. Por eso, tú me devuelves el dinero y yo te doy el pagaré. No te preocupes. Vamos a tomarnos el té tranquilamente. Sí. Tú te vas a tu casa y yo me voy a ver a mi ejecutivo. Hago cuentas, hago el corte y que empiece a devolver el dinero. Aunque ganemos un poquito menos. Sí, tita. Muchísimas gracias, tita. Me tengo que ir. Espérame un momentito. Galletitas y té inglés para ti. Ay, tita. Tita. Nena. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Claro, no te preocupes. Sí, yo le digo. Sí. ¿Quién era? Era la nena. Se siente muy, pero muy mal. Ya le llamó al doctor, pero está muy nerviosa. Es que si la acompañas. Pobre, siempre le pasan cosas. ¿Cómo vive sola? ¿Te acompaña? Para nada. La nena es muy pudorosa. La vas a incomodar. Son las 2 de la mañana. Me voy en un radiotaxi. Que me espere y te aviso si pasa algo. Está bien. Se va a tomar este antibiótico cada 6 horas. Y mucha agua para evitar la deshidratación. Cualquier cosa me habla. Por comer porquerías en la calle, nena. No me regañe. Lo acompaño, doctor. Por aquí, por favor. Tiene pulso. Lo siento. No hay nada que hacer. Chelita, abre, por favor, hija, corriendo. Llegó la señora Tita. Sí. ¿Qué pasó? Ay, Tita, perdóname. Ay, es que mira,
con esto que les pasó a la chata y a la nena, estoy muy nerviosa. Para colmo, Dianita está enojadísima conmigo. Mira, ya no quiero nada de inversiones ni de nada. Yo de veras quiero mi dinero ya, ya. Tranquilízate, Carmen. Te voy a devolver tu dinero todo hoy mismo. Pero hoy mismo, tita. ¿Sí? Tranquilizamos, tomarnos un tecito. Ya lo tengo. Yo voy por él. Ay, qué linda. Gracias, tita. ¿Con azúcar? Poquita. Gracias, tita. Mi abuela decía que el té aplaca la ansiedad. Así que tómatelo todo. Ajá. Voy al banco y regreso. Aquí te espero, tita. Ay, qué gusto. Ay, bendito sea Dios. Teniente Morales, le voy a pedir que hable con el laboratorio, ¿eh? Para que se tarde lo menos posible. Sí, doctor. Sofía, te confirmo. Esta mujer murió por envenenamiento. Mandamos algunos tejidos al laboratorio. Análisis para determinar la sustancia que fue empleada. ¿Y cómo se la administraron? Todavía no lo sabemos con precisión. Teniente, solicite inmediatamente la exhumación de los cadáveres de las otras dos mujeres. Enseguida, doctora. Desafortunadamente, tengo que informarles que la señora Carmen fue envenenada. Le dije que no confiara en esa mujer. Van a detenerla. Ya se inició la investigación, pero desgraciadamente no tenemos evidencias para inculpar a la señora Ernestina Garza. ¿Pero ella fue? En la cuenta de la señora Carmen no hay depósitos, no hay dinero, no hay nada. Usted me reitera una y otra vez que su madre tenía un pagaré firmado por la señora Garza. Eso me dijo la última vez que la vi. ¿Y dónde está ese pagaré? ¿Estás bien? Sí. ¿Quién es esa señora? Es Tita Garza, una amiga de mi mamá. No me acuerdo de ella. Se juntaban los martes a jugar póker. Ahí viene. Niña preciosa. No sabes cuánto lo siento. Tu mamá era como una hermana para mí. Gracias por acompañarnos. Ella siempre quiso que la velaran en su casa y se lo cumpliste. Él es Antonio, mi marido. Ella es la hija de Carmen. Diana Alvarado Mendoza. Antonio Garza, lamento mucho lo de su madre. Créame que de verdad lo siento. ¿Me permiten un segundo? Ahora vuelvo, Diana. Conocí a su madre por ti. Me dijo justamente en el momento en el que... Hace 2 días que nos vimos. Estaba perfecta, tan llena de vida. Preferiría que no estuviera aquí. Sí, Anita. Diana. Discúlpame. Todo esto me tiene tan mal. ¿Me la puedo quedar? Por favor. Sí. Después que pase todo esto, me gustaría hablar con usted acerca de los negocios que tiene mi mamá. Nos fue muy bien. ¿Quieres invertir algún dinerito? No. Quiero hablar del dinero que mi mamá invirtió con usted. Cuando quieras, Diana. Pero yo ya no tengo ningún dinero de tu mami. Mi mamá le dio $60,000. Efectivamente. Y yo se los devolví íntegros, con todos sus intereses. Ella nunca vio un peso. Yo creo que toda esta situación te tiene un poquito aturdida y es natural. ¿Me ve aturdida? Quiero que sepa que no voy a permitir que le robe a mi madre.
Ella tiene un pagaré que usted firmó. ¿Me escucha? Va a tener que responder por esto. Antonio, vamos. ¡Estafadora! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, Tita? ¡Agiotista! ¡No voy a poner un pie en esta casa, ladrona! Diana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tita? ¿Por qué te reclamaba tanto? ¿Qué quieres que te diga? La muchacha está dolida, nerviosa. Hay muchas cosas que no entiendo. Ni entenderás muchas más, Antonio. Antonio, la servilleta. ¿Qué nunca podemos estar bien tú y yo? Eso quiero, pero ya hay demasiadas cosas. Yo siempre he estado aquí, metiéndote el hombro, resolviendo tus deudas. Tu falta de ambición. Ya vas a empezar. Nunca te ha faltado nada. ¿Eso crees, Antonio? No me gusta el dinero fácil. Ni el difícil. Bueno, ¿tú qué has hecho, eh? Además de perder millones. ¿Esperas a alguien? No. Señora, la busca. ¿Quién? La policía. Sí, ¿qué se le ofrece? La señora Ernestina Garza. Sí, soy yo. Teniente Aranda, Departamento de Investigación Especializado en Mujeres. ¿En qué puedo ayudarla, teniente? Tengo una orden de presentación. Le ruego me acompañe. A ver, déjeme ver la orden. Permíteme, Antonio. No te preocupes, mi amor. Seguro se trata de un error. Tráeme mi bolsa y mi saco. Rápido. Con permiso, tenemos que inspeccionar el comedor. Por acá, por favor. Gracias. ¿El antecomedor? Sí. Ábrame aquí. ¿El mueble? Sí. ¿La señora pintaba? A veces. Ábrame el otro lado. Pase por acá, por favor. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja para la señora? Como 6 años. Termine de prepararla, por favor. ¿Sí? Sí, cierto. Doctor Trejo. ¿Qué pasó, papá? Cianuro. Lo encontramos en los 3 cuerpos. Cianuro. La dosis letal es tan pequeña como una cucharada. ¿Y de café? Las actas de defunción indican muertes por problemas respiratorios en distintas modalidades. Asfixia química, teniente. Asfixia química. A la señora Tita siempre le gustaba preparar ella misma lo que servía en sus reuniones. ¿Y qué solía preparar, señora Sánchez? Pues,
Depende si era desayuno, cena o jugada. ¿La jugada, por ejemplo? Galletas y luego hacía canapés estilo francés. Brochetas, café o té. ¿Y usted siempre le ayudaba a preparar todo esto? Sí. ¿Cómo fue que encontraron a su madre, señor Díaz? Por el olor. Tenía 3 días de muerta. Los vecinos dieron aviso. Pásame 2 bolsas. Tengo evidencias de que muchos de sus problemas financieros fueron ocasionados por su esposa. Bueno, ella es inversionista y, como usted sabe, pues es un negocio muy inestable. La deuda de su empresa con sus trabajadores asciende a 4 millones de pesos. ¿No es así, señor Garza? Sí. Esa cantidad fue retirada de la cuenta empresarial por su esposa. ¿Dónde está el dinero? Lo invirtió en un fondo para recuperarnos, pero parece que lo perdió. ¿Y usted estuvo de acuerdo con ese movimiento? No. Lo hizo sin mi conocimiento. Veneno contra hormigas. Cianuro, Sofía. Se lo administró con la dosis exacta para causar la muerte inmediata. ¿Cómo? Qué horror que los familiares quieran sacar provecho de la muerte de mis amigas. No hay pruebas de que usted les haya regresado el dinero, señora Garza. Yo le devolví a mis inversionistas hasta el último centavo, con ganancias. Sus 3 inversionistas están muertas, señora Garza. De muerte natural. Y eran mayores. Revise sus actas de defunción. Ya me acusaron de robo. Ahora me quieren acusar de asesina. Ni el dinero ni las ganancias están registrados en ninguna parte. ¿Cómo recuperó los pagares? Usted no sabe quién soy. Mi padre es el embajador Díaz Lombardi. No necesito robar para vivir. Soy una mujer educada, incapaz de matar una hormiga. Permítame disentir. Su negocio es la inversión. A usted la defraudó el señor Alberto Simón. Los negocios de su esposo se estaban complicando y la única salida que usted encontró para recuperar los pagarés fue matarlas. Compruébemelo, señora capellán. Ángeles Govela Lombardo, la chata. A ella le gustaban las galletitas de mantequilla, ¿verdad? Ay, discúlpame. ¿Qué tienes, chata? Me vino un mareo de repente. ¡Tita! ¡Tita! ¡Puedo! ¡Tita! ¡Tita! ¡Va a pasar pronto! Usted dice que es incapaz de matar una hormiga.
Pero sí es capaz de matar a muchas con el mismo veneno para solucionar sus problemas, uno tras otro. Elena Quiroz Montalvo, la nena. Ahí estaba usted para ayudarla a bien morir. Señora. Yo soy una investigadora criminal, señora Garza. Pero regresemos a lo nuestro. ¿Qué pasó con Carmen? Ella padecía del corazón y nunca se cuidó bien. ¿Con azúcar? Poquita. ¡Rápido! ¡Doña Carmen! ¡Dios, qué tiene! ¡Doña Carmen! ¡Apúrense, por favor! ¡Rápido! Ay, ¿ya reaccionó? ¡No! Ay, ¡doña Carmen, reaccione! ¡Doña Carmen! ¡Todavía tiene pulso! ¡Doña Carmen! ¡Doña ¿Por Carmen! ¿Por qué no llegan ambulancias? ¡Tiene espuma! ¡Se nos va a morir aquí! ¿Quién? ¡Doña Carmen! Y así fue. ¿Terminamos? Usted nunca llamó a la ambulancia. Ni ayudó ni a la nena ni a la chata. Todas las evidencias están en su contra. No existen casualidades, sino coincidencias en la forma en que murieron sus amigas. Estafadas, envenenadas con las galletas, el té y los bocadillos que usted misma preparó con el veneno con el que fumigaba las plantas. ¿Es usted una mujer muy arriesgada, señora Garza? Esas son sus conclusiones, señora capellán. Tiene forma de comprobarme absolutamente nada. Solo hay un detalle que usted no tomó en cuenta. La señora Matilde Sánchez, testigo presencial y cómplice de su modus operandi, ya declaró en su contra.
Yo no las maté. Les hice ganar dinero y yo también lo gané. ¿De tu nueva novia o qué? Una de mis nuevas novias. Ay, ay, ay. Se me olvida que contigo nunca se sabe cuántas. Tiene una hija. Ay, Marco, es obvio. Tu novia ya está grande. No estoy seguro que sea su hija. ¿Qué? ¿No te dijo ella si era su hija? Nos vio cuando lo estábamos haciendo. ¿Qué hiciste, güey? ¿Cómo que qué hice? ¿Cómo que qué hice? Me puse como loco, eso fue lo que hice. ¡Julia! Creí que había sido al gimnasio. ¿No tenías una junta? La cancelé. ¿Por qué me haces esto, hijita? ¿Hacerte qué, mamá? ¿Ese Fren, el chofer? Está celoso. ¿No te has dormido, princesa? Vengo por mi besito. Abre la puerta, mamá. Ábrela. Por favor. ¿Y era algo que el señor Rodríguez hacía constantemente? ¿Qué? ¿Prostituirse? Bueno, es que tanto así como prostituirse. Bueno, usted el que dijo que el señor Rodríguez recibía dinero de las señoras del gimnasio por acompañarlas. Eso se llama prostituirse. Nunca lo había visto de esa forma. En nuestro ambiente les llamamos escorts. Así es, escorts. En español, prostituto. Vivo sola. Me acompaña la gente de servicio. El mozo, el chofer, el cocinero, el jardinero. ¿Ninguna muchacha? No. Soy la única mujer en esta casa. No confío en las mujeres. Son mentirosas, traidoras. Todas están locas. Ayer yo te aseguro que vi un fantasma. El fantasma de mi hija muerta. ¿Qué pasó? ¿Cómo van con la prueba de la parafina Morán? Las dos dieron positivo, doctor. También la prueba del rodisonato en la ropa de ambas dio positivo. Lo mataron entre las dos. Es el entrenador 24 horas de mi mano. ¿No tienes nada que hacer? Sí, señorita. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Marco, ¿y tú? Julia. Sí nos habíamos visto, ¿no?
Como si fueras un fantasma. Seguramente eso te dijo mi mamá, que estaba yo muerta. Es una de sus fantasías. Como la de encontrarse con alguien como tú en el gimnasio. ¡Es el jardinero! ¡Es el jardinero! ¿Cuántos jardineros? ¿Cuántos choferes quieres que te traiga? Que olvídate de eso. ¿Tú ya te olvidaste? ¿Ya no piensas en eso? Quiéreme. ¿Qué? Quiéreme. Yo no quiero nada contigo. Ay, pero si te calentaste cuando me viste cedir la ventana. Ay, yo también quiero ser tu clienta. Yo también te puedo pagar. Mamá, no es ninguna clienta. Ay, ¿qué te pasa? Ay, te enamoraste de ella. Están enamorados. Suéltame, Julia. Julia. Ay, no pasa nada. Mi mamá y yo siempre compartimos a los hombres. Estás enferma. Ay, no te preocupes. Ya eres parte de la nómina de esta casa. Ay, ven. Julia. Julia. Otra vez. ¡No sabía, respetaste! ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué dijiste? Repítemelo. Tú seducías a mi marido. ¿Cómo puedes acusarme de eso?